Profesora Odilín Morel, presidenta de la Junta, de la Unión de Junta de Vecinos de esta localidad. Así que vamos a conversar con Odilín. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Amado. Buen día, Carolina, mi estudiante. Buen día, Odilín. ¿Cuánto tiempo? Mi amigo del alma. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado con el tema de la Unión de Juntas de Vecinos, una nueva institución que se ha creado, etcétera? Vamos a ver, ¿qué tú nos puedes decir? Gracias por la invitación que me han cursado. Tú sabes que todo el mundo tiene libertad de hacer lo que entienda. Entienda si quiso formar otra institución, pero debo aclararle a ustedes que la federación son instituciones que se forman con el conjunto de uniones de juntas de los diferentes municipios, porque el conjunto de juntas de vecinos forma la unión y el conjunto de unión es que forma la federación. La federación, y nosotros no estamos en esa federación. Nosotros somos unión de juntas de vecinos y sin nosotros, que somos la gran mayoría, la más grande unión de juntas de vecinos de la provincia de Duarte, no hay federación. Maestra, en ese mismo sentido de la cantidad de juntas de vecinos que están en la unión en estos momentos, se ha hablado de que hay pocas comunidades de que al momento estén agrupadas en la unión, de que ha perdido fuerza la unión de juntas de vecinos, de que entienden a muchas comunidades o representantes de comunidades que se necesita un cambio, como que el relevo y todo lo demás. En ese sentido, nos gustaría escuchar su posición al respecto. Yo le invitaría a ustedes a que asistiera a una de nuestras asambleas que se realizan cada 15 días en nuestro local de la Avenida Libertad número 33. ¿En la Ribera? En la Ribera. Sí. Por ejemplo, este domingo tenemos asamblea, domingo 24, y ustedes podrán constatar si es verdad que ha bajado. Al contrario, ya en esta semana nosotros juramentamos dos más. O sea que tenemos unas 52 juntas de vecinos afiliadas. Decían que eran nueve, dos o tres, poquitas. ¿Cómo fue? Que decían que los no, demás, no, claro, son tú muy sabes poquitas. Que lo que pasa es, señores, que yo quiero que ustedes lo entiendan. La Junta de Vecinos han querido politizarla. Han querido politizarla. Por ejemplo, tenemos dos personas ahí, por ejemplo, Rafael Rodríguez, director de Salud Pública, que se reúne de manera clandestina con Inmaculada Valerio del Ayuntamiento. Y el senador, que en una asamblea dijo que qué había que hacer para sacar a Odilín Morel de la Unión de Junta de Vecinos. ¿Y pero tú sabes problema, por qué? Entonces, ¿eh? Ellos te ven como el problema. ¿Por qué? Porque yo digo la verdad, porque yo defiendo este pueblo. Y porque yo digo, en el momento preciso aquí no se pero está haciendo interés puede nada. ¿Y para qué Franklin, el senador, tiene el interés de transformar eso? Oye, antes de continuar. ¿Políticamente? Antes de continuar, vamos a saludar a Yerian, que está con nosotros ya hace un momentito. Buenos días, Yerian. Buenos días a todos ustedes, ¿verdad? Buen día. Saludar a Odilín, que está aquí, qué bueno. Gracias, mi amor. Verla tan joven y recuperada. ¿Cómo? Sí. Yo estaba trancada. No, mi amor, lo que pasa es que si no me invitan, yo no vengo. Yeah. Odilín, ¿cuántos años tú tienes presidiendo la palabra la unión? Recuperada, como que no iba. Oye, ¿cuántos años tú tienes presidiendo la unión, Odilín? ¿Cuánto tú crees que tendré? No sé, pregunto. Yo soy el periodista aquí. Mira, tengo unos cuantos años. ¿Pero sí, cuántos? ¿Cuántos? ¿Unos cuantos? Eso no es, más o menos 20 no años. 20 años, ponle. Pero no presidiéndola, porque yo he ocupado diferentes cargos, tú lo sabes, Francis. Eso es una especie de dictadura, ¿verdad? No, mi amor, dictadura no. ¿Por qué? Porque ahí en asamblea se han realizado de que si debemos salir o no, y ellos no aceptan. Porque yo estoy ahí porque los dirigentes nuestros quieren que yo esté ahí. Porque si ellos no quisieran, si yo no estuviera haciendo el trabajo, hace tiempo que yo me hubiese ido. Además, tú sabes que aquí en este pueblo hace falta gente que defienda lo que son las comunidades y los sectores. Que no se vayan a la política y estar callados para que hacerse los graciosos, dígame. Yo creo que como decías, que se requiere de las voces, sí. No obstante a eso, sí. Tú podrías hacer, tú haces un buen trabajo en ambos lados. Claro.
la dinamización y traspaso de mando, creo que para ti es oportuno y le da un activamiento para que otros se interesen en participar, que sean tu relevo posterior. Claro. Eso yo entiendo es un consejo para que la unión de junta permanezca y supere. Ahora, ¿te han hecho cuántas unión de junta te han hecho paralela aquí? Porque el otro día vino uno aquí. Son bloques que forman en los sectores, bloques. Pero vamos a dar nombre, perdón. ¿Cuánto? Estuvo ¿cuánto? El maestro Miguel Martínez, estuvo Ramón Flores, que representa el sector Vistel Valle, el Gran Vistel Valle, como ellos llaman. Yo lo vi. Porque ya creíamos que era que la unión de junta de vecinos. No mira, te, no te por ejemplo, Miguel Martínez, lo que es presidente de la Junta de Vecinos de ahí al lado del Montecito. ¿Ellas pertenecen Ramón, a ti? No, y se han invitado. Ramón Flores ni siquiera está en una Junta de Vecinos. Ni siquiera está en una Junta de Vecinos. Porque fue presidente de una Junta de Vecinos y perdió las elecciones de Wellington Camilo. Ni siquiera está. ¿Y esa junta de vecinos pertenece a la unión? Pero que él no está en junta de vecinos. No. ¿Tú no oyes? No. Ah, sí, es así, es así. Las juntas de vecinos. Sí, porque una cosa es que la represente Carolina, otra que esa la represente sí, yo. Sí, esa sí está la y de que las juntas realmente pertenezcan a la unión de juntas. Sí, la Nueva Esperanza pertenece a la unión de juntas de vecinos. Era. Mira, sí. En la entrevista que se le hizo a Ramón Flores acá, él relataba que en una en un encuentro que se convocó para el Palacio Nacional, la Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco de Macorís no pudo llevar una representación adecuada. Ahí fue que dijo que fueron unas 5 o 6 juntas que pertenecían a la Unión de Juntas de Vecinos que tú presides. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué fue lo? Y que si fue cierto que eso que él decía fue lo que ocurrió con relación a la participación de ustedes. Qué bueno que me hiciste esa pregunta. Mira, Amado, a nosotros nos invitaron a participar a un encuentro a saludar al presidente de la República. Y yo dije que no. ¿Tú sabes por qué yo dije que no, Amado? Porque él se reunió en Nagua con los comunitarios, en San Juan de la Maguana, en Puerto Plata, en Barahona. Entonces nosotros, franco-macorizanos, teníamos que ir a saludar al presidente al Palacio y yo dije que no. Que viniera él aquí, como había ido a otra provincia, y que nos reuniéramos aquí, que le planteáramos nosotros las situaciones que nos afectaban. Allá fueron 4 juntas de vecinos de la Unión, pero fueron de manera clandestina por detrás, porque hay gente que siempre cree que es verdad que le van a dar lo que ellos quieren, a llevar carta, a llevar sobre, que a eso fue que fueron. Y cuando le pidieron, uno de los que estaba ahí, que pidió que los presidentes pusieran los carnés arriba de la mesa para saber cuántos presidentes había, nadie la puso. O sea, que eso fue gente que ellos invitaron para hacer creer, por ejemplo, Inmaculada, que habían de que 180 juntas de vecinos. ¡Mentira! Aquí no hay esa cantidad de juntas de vecinos. Eso es mentira, Odilín, tú oyes. Quizá era del país. Francis. ¿Cómo? No, era de aquí. Odilín, ¿cómo entiende usted que puede afectar esta división? Porque realmente es una división, porque no es una unión completa de todas las comunidades. Esta división que se ha venido dando, independientemente de las razones, ¿cómo afecta esto al desarrollo de San Francisco de Macorís y al empoderamiento para que se puedan lograr muchas cosas que necesita el pueblo? La unión hace la fuerza. Mira, mi amor, sí, la unión hace la fuerza. Siempre han existido esos bloques y eso no ha afectado nunca a la unión de juntas de vecinos porque nosotros hemos hecho el trabajo. Nosotros cuando tenemos que reclamar, reclamamos y nos han cumplido. Ahora, esos bloques que se forman, por ejemplo, en el Espínola, forman un bloque con madeja ahí. Por ejemplo, en Vistal Valle, que tienen también un colectivo. Esos son 2 o 3 juntas de vecinos que se han formado ahí, se juntan. Okay. Pero la unión de juntas de vecinos es la que más juntas de vecinos representa. Aunque por detrás la han estado llamando para que se vayan a eso y ellas no se van. Porque ellos saben quién verdaderamente representa aquí en San Francisco de Macorís los mejores principios para seguir firme, Odilín, como unión de juntas de vecinos. Odilín, 2 preguntas de mi parte. Primero, lo que tiene que ver con la política. Usted ha dicho que hay un interés de politizar la Junta de Vecinos. Exactamente. ¿A usted se refiere cuáles son esos dirigentes y qué buscan con eso? Y ya una última pregunta.
Vemos que el gobierno está haciendo un gasto innecesario en publicidad, vemos que están tomando muchos préstamos, vemos algunos escándalos que se están dando, pero no vemos a las juntas de vecinos ni a los grupos populares denunciando esto. Nadie lo está denunciando. ¿Qué está pasando? Mira, mi amor, la primera pregunta que tú dices, la que tú me formulaste, de que el partido, la política ha querido penetrar a las juntas de vecinos, y esto es con la única finalidad de que usted se calle, que no hable. Y que si tú hablas, por ejemplo, si yo hablo, viene uno por detrás a refutarme lo que yo dije. ¿Tú me entiendes? Como un choque. Y siempre eso ha existido. No nos podemos llevar de eso. Y sobre los préstamos y toda la barbaridad que este gobierno ha hecho, nosotros sí hemos reclamado, nosotros sí les refutamos, porque no es verdad, este gobierno muy poca cosa está haciendo. Lo que él ha hecho es endeudarnos en demasía a nosotros. Es billones que se deben aquí en este país. No es millones, no, billones. O sea, que ha sobrepasado lo que otros gobiernos habían realizado con préstamo para dinamizar la economía del país. Y al contrario, para nadie es un secreto cómo se está llevando el mismísimo demonio a los dominicanos y dominicanas, a la gente pobre, a los humildes. Cómo están los precios en los diferentes supermercados colmados de los sectores. Que la gente, cuando iba con 1,000 pesos, compraba, pero ya no puede ir con eso a una farmacia, a ninguna parte. Mire el gas cómo está. Yo di 3,352 pesos por un cilindro de gas, porque yo lo compro el grande, porque para no estar cada rato. Pero mira, una energía eléctrica, Odilín, casi 4,000 pesos. Mira, profesora, escúcheme un segundito. Yo quiero, con el perdón suyo, corregir algo de lo que usted ha dicho. Ajá. En realidad no es la política. La labor que hace la Junta de Vecinos es política. Todo el tiempo ha sido política. Lo que realmente usted intenta evitar es la partidarización de la labor. Porque la política básicamente, exacto, es el ejercicio del bien común. Y eso es lo que hacen la Junta de Vecinos. Sí. Con el perdón de una distinguida y muy conocedora, Francis, profesora, ¿verdad? Sí, claro. Pues no decir que es una vieja profesora. No. Maestra. No, porque ahorita se confunde la vaina. Mire, y creen que yo te estoy diciendo vieja. Ya yo estoy jubilada, mi amor. Mire, esta pregunta que hacen, y la voy a plantear. Sí, no, hay que aclarar, y con las mujeres todavía. No te apures. Maestra, hacen una pregunta acá, y la voy a leer, con el interés de que usted no defienda, sino que destaque los logros que se ha obtenido a través de la Junta de Vecinos. Este amigo o amiga dice, 50 años hablando, dice el tonterías, bla, 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 en los medios de comunicación y no resuelven nada. Que dejen eso, dice él. Háblenos de los logros de la Unión de Juntas, y en este caso usted que la ha presidido durante todo este tiempo. Mira, mi amor, esa es la situación. Que mucha gente, muchas personas se ponen a sintonizar, por ejemplo, un medio como este para criticar negativamente. Lo que sí no hacen es, cuando nosotros convocamos a una actividad, asistir, sí, a cuestionar. Nosotros decimos, Carolina, y a todo el que nos está viendo en estos momentos, de que nosotros, casi todas las situaciones que se han presentado en este pueblo, a través de la lucha del Movimiento Popular, a través de la lucha de la Unión de Juntas de Vecinos, llámese acera, contene, arreglo de caminos vecinales, arreglo de casa, todo eso, con gestiones nuestras se han logrado aquí en este pueblo de San Francisco de Macorís. Porque si nosotros no reclamamos que se le realicen las obras a los sectores y comunidades, aquí no se hace nada. Es a través de la lucha nuestra que aquí se hace. Mira, por ejemplo, el hospital que se está construyendo. ¿Crees tú que fueron los políticos? Fue la lucha nuestra, los reclamos a nosotros. Mira el puente de Ugamba. Se inició ahí de que ya están limpiando. Pero fue lo político. Fue a través de la insistencia de nosotros que se va a hacer ese puente. Porque nosotros no tenemos recursos para hacer, pero sí para reclamar que se haga. Maestra, mire, nos escribe el profesor Miguel Martínez. Y dice él, dígale a Odilín, a la señora Odilín, que le retamos a juntarnos en un programa o en cualquier programa para que discutamos y probemos la realidad de las juntas de vecinos, dice el maestro. Y que le diga cuántas juntas ellas realizó su reelección.
O sea, él habla de la permanencia en el cargo, sí, y de hacer un debate, podría ser en este espacio, pues que vengan si están en disponibilidad los dos. Yo le quisiera decir a Miguel Martínez que antes de nosotros o de él proponer un debate, un programa como este, debió hacer esa propuesta a que antes de nosotros llegar a lo que hemos llegado, que hubiésemos hecho un debate en una unión de junta como se le invitó a él en otras ocasiones. Que no participaron, dice usted. Que no participan. Ellos a Miguel, uno se cansó de decirle, Miguel, únase a la unión, y nunca quisieron. Así que a mí, yo no le tengo miedo ni a Miguel ni a nadie. Y Miguel es ahora que está en junta de vecinos. Miguel nunca había participado de junta de vecinos. Es ahora que él está en eso. ¿Y por qué? Porque buscan, señores, prebendas personales. Buscan querer agrupar gente, buscar gente para mañana. Ay, querer postularse. Eso muy serio, que muy como grave. Regidor y que como este y como el otro. ¿Tú me entiendes? Es un dirigente del PRM, Miguel Martínez. Sí, es del PRM. Como Ramón Flores, que estaba de alianza, en Alianza País. No, pero vi ahora. A Ramón Flores, yo le he visto una tendencia, vi los seguimientos de sus redes. Sí, una tendencia sí. hacia el PRM. A ver, igual que Leonel Santana. Si no te he dado cuenta, yo tengo ese nuevo, cuando le da seguimiento. Tiene una tendencia muy marcada. Pero él fue candidato, ha regido por Alianza. Gracias. Al final, profesora, un mensaje final para todo el pueblo de San Francisco de Macorís. Sí, el mensaje final que le damos es que nosotros, con la firmeza que nos caracteriza, estamos en la unión de junta de vecinos. Yo no salí ahora porque eso era nuestro propósito, no porque yo quiera, sino porque no es el momento cuando un partido quiere apoderarse de las instituciones comunitarias para poderlas callar, como no está haciendo nada el presidente de la República y el gobierno que preside. Ellos no quieren que nosotros reclamemos y digamos que aquí hace falta que se invierta en el pueblo de San Francisco de Macorís. Gracias a la profesora Odilín Morel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, por la participación en nuestro programa.